José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos. Muy buenas tardes, señores, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, cordiales saludos de parte de su servidor José Barba Rogel, donde estamos visitando una nueva cancha acá en la en el Cantón Pindal, en la Encantada, donde se están disputando un partido entre Trompa versus La Garza. Trompa está acompañado de Johan y de Davicho, mientras que La Garza lo hace con Cabezón y Churón. Al bate La Garza. Llegó. Ya se prepara con el saque. Y lo hacía ahí La Garza. Se prepara Carlos Trompa. Le hace una bomba, señores, y lo deja paradito. A la batida Trompa. Viene Churón. Alza la pelota, Cabezón. Excelente el acompañamiento, señores, de Johan. Johan alzando la pelota. Se prepara Carlos Trompa. Ahora viene La Garza con dos manos. Ya se prepara. Señores, excelente la volada de Churón. Como lo vio en Copa Canela, señores. Excelente también el acompañamiento de Cabezón. Ahora, buena bola, señores. Ahora se prepara Carlos Trompa tomando viada. Muy bien. Ahora el Churón. Ahora nuevamente. Bien La Garza. Buena bola. Ya se prepara La Garza con el servicio de saque. Para receptar. Estaba ahí, pues. ¿No le va? ¿No vale? Sí vale, señores. Davicho. Davicho alza la pelota. La Carlos que se prepara. Espectacular volada, señores, de Cabezón. Se prepara nuevamente ahora. Tomando viada. Viene Carlos Trompa. Veremos, señores, cae la pelota, se enreda. Marcador en el encuentro. Bate 2, recibe 1. A la batida La Garza para receptar. Está ahí. Vea, excelente por parte de la de Trompa. A la batida Trompa. Ya se prepara La Garza. Pasa, señores. La Garza nuevamente se impulsa. Toma viada. Excelente el acompañamiento de Davicho. Ahora viene, viene La Garza para dejarla cortita, señores. Y de esta manera, pues, hace un cambio. Sí, señores. Gracias le damos a Jehová, el Dios del cielo, que nos permite estar transmitiendo de este lugar. Desde Papalango. Espectacular, señores, Churón. También lo hace, pues, aquí. Johan. Carlos Agurto, más conocido como Trompa. Se prepara ahora nuevamente La Garza y esa pelota se enreda y cae en medio de las tres Marías, donde ninguna puede llegar. Saludos cordiales a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana y a nivel del mundo. Por aquí está la gente. Cordiales saludos. Trompa. Ahora. Buena bola. Ya dicho. Toja a la batida. Excelente. Le hace una cruzadita al servidor. Gracias también le damos, pues, a Jackson Godos, quien ha pedido nuestro servicio de transmisión. Topa la red, dice, señores. Ya se prepara La Garza nuevamente con el servicio de saque. Para receptar está Davicho. Trata de meterla al medio, Trompa. Ahora, no, señores, no cae la pelota. Sigue en acción. Primeras acciones del compromiso. A la batida, Davicho.
para recetar esta churón. Ahora la garza. Buena bola. La garza. Ahora viene Davicho. Yoja alza la pelota. Se prepara. Trompa. Churón desde atrás empuja la pelota. Viene nuevamente Davicho. Yoja alza. Ahora la garza. Ya no llega Davicho. Si de ver los mejores videos se trata, no te olvides de visitar Ecuabola y José Barba en Facebook y en YouTube. Estamos poniendo siempre lo mejor. Más de 900 videos para que disfrutes de los mismos. Somos pioneros en Ecuabola, señores. Aunque usted no crea. Se prepara nuevamente Davicho con el bate. Para receptar esta churón. Alza la pelota, cabezón. Mala bola. Punto para el elenco de Pindal. Pindal versus Alamor. 2 para Pindal, 4 para Alamor. Pindal, mi bella tierra, la tierra del maíz. Johan se queda. Aquí está la gente, saludos cordiales. Estamos transmitiendo. Listo. Ahora, muy bien, Davicho. Se prepara Carlos. Pasa la pelota y cae. Saludos. Mendoza. Listo. Ahora viene, viene la garza. Se prepara. Toma viada. No vale, dice el señor árbitro. Se le pega en la mano a Trompa. Por cierto, para que los que lo conocieron al Moro, Antoliano Burto, el Trompa es hijo de él. Ahí está. Sí, claro, hijo de Quimillo. La yuca le dicen. Saludos cordiales a toda la linda gente. Ahora se prepara. Viene la garza, viene la garza. Carambas. Para en medio de las tres marías, otra vez. Ahora, excelente el acompañamiento de Javico, de Davicho. Davicho, señores. Emoción, emoción. Davicho nuevamente. Ahora, se prepara Johan, alza la pelota y Trompas que la mete en medio de las tres marías, otra vez. Viene la garza, se prepara, toma viada desde el poste, lo hace. Ahora la deja cortita, la topa, la besa, la acaricia, señores. Saludos para Jorge Obaco también. Saluda, primo. Obaco Granda. Primo, está por acá. Para la gente de Zapotillo. Para la gente de Zapotillo, claro, ya los enfoqué. ¿A quién? Ahora viene, viene, viene alzando la pelota. Davicho, churón. Cabezón. Muy bien. Ahora viene. Muy bien, excelente la salvada, señores. Excelente la segunda de parte de este joven como es Carlos Agurto. A ver, salude a la gente de Zapotillo. Saludos para la gente de Zapotillo, mi pana. Correcto. Correcto. Por acá, Carlos Agurto. Churón. Viene cabezón, alza la pelota. La deja cortita la garza. Nuevamente se prepara con el saque. La garza, Davicho, alza Johan. No somos los únicos, pero sí los primeros en Ecuavolei. Viene la garza con el bate. Davicho, Johan alza, se prepara. Carlos, le pasan la pelota. Viene la garza para dejarla cortita, pero atento está. Ahí, de Johan sacaba esa pelota. A la batida, Trompa. Churón para Cabezón. Ahora se prepara la garza. Jackson, aquí está Jackson. Señores, empatan el marcador 4 a 4. Ya se prepara la garza. Ahora viene Davicho, alza la pelota, empuja desde atrás. Churón, churón. Ahora viene Carlos. Reclama el público que no vale esa. Ahora sí, señores. 5 a 4. Se prepara con el bate. Ahora viene
Muy bien, Johan. Davicho alza, pega la pelota. Muy bien. Punto para Trompas. A ver, diga. Un saludo para los más gorreadores de Pindal. Acá están, dice, vean. Acá están. Yo no sé quiénes son, pero ahí está. Ahora, de línea a línea se bate, señores. Se prepara Churón con el bate. Churón a la batida. Da bicho para Johan, Johan para Carlos Trompa, y Trompa que le pega. Cabezón alza. Se encuentra esa pelota. Muy bien, Johan. La regala Trompa. Buena bola. Si no la pone, la ve poner, señores. Muy bien, Davicho. Johan alza. Trompa trataba de colocarle al poste del servidor. No vale, dice, señores. Bueno, señores, son políticas, señor árbitro. 5-6 el marcador. Se prepara el Churón con el saque. Johan alza. Nuevamente se prepara Trompa. Se le encuentra al medio Churón. ¡Álzale! ¡Excelente, señores! La revolcada ahí de... ¡La remata! Decía, de cabezón, señores. Y de esa manera, pues, cae la pelota de parte de Trompa. A la batida Trompa. Para receptar la pelota Churón. Cabezón alza. La Garza. Ahora viene Carlos. Carlos trata de colocar al medio. Se anticipa la Garza. Desde atrás. Entra Davicho. Davicho trata de hacerle un sombrero mexicano a la Garza. La Garza ahora. Sí, señores. Salvan, no salvan la pelota, señores. Disfrútalo y vívelo por Ecuavole, José Barba, tu canal preferido. Transmitimos desde el Cantón Pindal. Lagunas, La Encantada. Aquí es la cancha. A la batida Trompa. Viene Churón. Cabezón alza. Se prepara. Viene la Garza al medio. Saludos cordiales para la linda gente de Barbones que ha venido a estas canchas. Nos visitan de Machala también la gente del Bosque, de Zapotillo, de Sabanilla. También gente de Macará, de Alamor. Bueno, en fin, nos visita mucha gente de distintas partes. Gracias por sumarse a la transmisión. Saludos cordiales para la gente de Zapotillo. Gracias, compañero, gracias. Ahora, señores, mala pelota. 6-5 el marcador. Churón, cabezón. La Garza. Increíble. Salvan esa pelota. Defiende muy bien. Trompa ya no defiende. Saludos para Segundo Godos. Para su esposa Nidia Godos. También saludos para mi amigo Quimidio Mendoza, por supuesto. Para Jorge Obaco, para sus hijos. Cordiales saludos. Para Bolívar Jaramillo. Castillo, sí, exactamente. Saludos cordiales. Ahí va Segundo, el papá de los Godos, señores. Trompa, se prepara. De atrás, coge Vieda, se prepara. Y ahora sí, señores, está atento Churón. Cabezón alza la pelota. Ahora sí, señores, le hace un torniquete. No sé qué dirá el señor árbitro. Cambio. A la batida la Garza. Viene recetando la pelota. Era pues Davicho. Ahora viene. Mala bola. Sí, señores. A la batida Trompa. Recordando, por cierto, que el señor árbitro es nada más y nada menos que Michael Godos en la pantalla. Se prepara Trompa.
Ahora, la Garza. Receptan muy bien la pelota, señores, en una salvada espectacular, como es Davicho, y Trompa que le hace una viradita al poste del servidor. A la batida, Trompa. Excelente, señores, el acompañamiento de los muchachos. Buena bola. Trompa versus La Garza. Transmisión de José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos. Ahora viene, viene La Garza. Qué cortita que la deja, la caricia, señores, esa pelota. Pindal versus Alamor. Por Pindal, Trompa con... La Garza y Alamor. Sí, con La Garza. A ver, va, esa volada. Vamos a ver. ¿Qué dice, señor árbitro? Buena es la acción, buena es válida la acción. Ahora sí, llega, señores, para salvar esa pelota. Ahora viene, viene, viene La Garza. Excelente acompañamiento. ¡Ay, señores! Casi cae esa pelota, no cae. Viene La Garza, trata de dejarla al medio. Ahora viene. Miren, señores, cómo vuela. Como gaviota, señores. Vuela y vuela y vuela, señores. Y ahora sí, señores, cae la pelota. Saludos para Yasmani, que está por acá con su esposa. Ahí está su niña también. Eso, listo. Marcador en el encuentro. Bate 7, recibe 5. Se apresta para el servicio de saque. Trompa. La Garza. Viene alzando el cabezón. Se la alza. Muy bien. La pelota. Como es. Cabezón. Segundo en la pantalla. Segundo Godos. Papá de los Godos, de Michael y de Jackson. Nuestro gran amigo. Amigo de antaño, por supuesto. Viene La Garza. Se prepara. Toma viada. La deja. Qué cortita, señores. Salude. Coco. No, y bueno, por allá está también Coco, que lo va a acompañar a Yasmani. Mala bola. Por ahí está Coco, por allá está Gustavo. No sufras, hombre, que ya le pasa. Buena bola. El Churón se prepara con el saque. Para receptar, estaba correcto ahí. David Choera. Carlos se queda. Punto, señores. El Ecuaboles, señores, es el que hace muchos amigos. Conocemos diferentes lugares, señores, en la transmisión. ¿Qué más? A la batida estaba ahí La Garza. Muy bien. La Garza. Davicho bien. Puesta. A la batida, Carlos Trompa. Ya se prepara con el servicio de cabezón. Trataba La Garza de ponerlo, pero excelente acompañamiento de parte de Johan. Punto, señores. Señores, ha cambiado las cosas. Más antes se jugaban 15 puntos aquí en Loja. Ahora se juegan solo 10 puntos, señores. Así nos informan. Así es que están borrados ya. Viene, 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 viene La Garza. Muy bien, Johan. Termina, termina, termina. No todavía, señores. Sigue en acción el partido. Sigue. Ahora sí, señores, cae la pelota. Churón a la batida. Ahora Johan alza la pelota. Se prepara Carlos. La deja cortita, señores. Solamente le hace una topadita. Ahora. Muy bien el Churón. Cabezón. Se le encontró Johan por acá, pero no logra receptar muy bien el balón. A la batida. Churón. Ya se prepara Carlos. La Garza. Lo ve a Carlos que se cruza y de esa manera le hace una cruzadita. Punto para La Garza. El Churón a la batida. Javico. Ahora viene Johan. Carlos Trompo trataba de meterla. Ya Carlos. Ahora Carlos saca su cambio. Saca su cambio, claro que sí. Trompa la batida. Corta la batida. Viene La Garza.
Buena bola, señores, ahí cayó. Se ha hecho roca ese punto. Ahora, alza Johan. ¿Sí valió? Sí vale, dice. Punto, señores. 8-9. Así se vive las fiestas del Ecuavoli en Papalango, Cantón Pindal. Mellizo en la pantalla, saludos. Ahora viene Churón alzando la pelota. Muy bien, ahora termina. ¿Termina o no? Sí, señores, termina este primer 15 donde tiene el triunfo Carlos Aburto, más conocido como el Trompa. Hijo de la... Arranca, señores, el segundo 15. David Chua a la batida. Churón alza la pelota, cabezón. Johan, ahora viene Carlos, al medio coloca. Ahí está, saludos para Juventino González de parte de nuestro amigo como es Jorge Obaco. Ahora correcto, señores, perfecto, cae esa pelota. Se prepara con el bate Davicho. Mala pelota. A la batida la Garza. Excelente, señores, el acompañamiento del trío de trompas. Ahora, señores, se queda el servidor. 1-3 el marcador. Ahora se prepara trompa desde el poste y la deja muy cortita. Johan a la batida. Cabezón empuja la pelota, la alza. Vamos a ver. Sí, señores, salvan esa pelota. Excelente, señores. Lo que salvan la pelota. De allá viene alzando Davicho y ahora sí, punto. 4-1 el marcador. Johan a la batida. Churón. Ahora, cabezón alza la pelota. A la batida la Garza. Para receptar está Davicho. Johan. Señores, se queda rezagado Carlos. Marcador, bate 2, recibe 4. A la batida está la Garza. Hace correr Carlos esa pelota por la red. Parece que dice Ecuavole y José Barroa. Pindal versus Alamor. Transmisión de tu servidor José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos. Bien asentadita esa pelota. La Garza se prepara con el saque. Muy bien, Davicho. Desde atrás empuja la pelota Johan. Se enreda y cae la pelota. A la batida, Carlos. Cabezón. Regalito para Trompa. A los ángulos, hombre. A los ángulos. Bien cruzada esa pelota. 2-4 el marcador. Ahora empuja esa pelota Churón. 3-4. Vienes para el saque la Garza. Ya se prepara Trompa. Trata de hacerle una bomba, pero atento está la Garza. Ahora sí, se empata el marcador. 4-4. Señores, pueden seguir apostando o también dar media mesa. Johan. Se pierde la pelota por allá. A la batida Trompa. Lo hace mover a el Churón. Mala bola. Ya la pierde Davicho.
Espectacular volada por parte del Churón, pero no logra receptar muy bien ese esférico. Bate de sorpresa a Carlos. Viene Johan alzando la pelota. Sí, señores. Marcador en el encuentro. Bate 6, recibe 4. Para receptar la pelota está Churón. Cabezón alza. Topa la red. 7, señores. 3 puntos para ganar el encuentro deportivo, Carlos. Y la Garza, 3 puntos para igualarlo. Ya se prepara la Garza. Lo observa a Carlos y le coloca. A la batida la Garza. Señores, se lo dedica pues a Yuca, se lo dedica el punto de batida. Ahora viene Carlos. Carlos coloca. Carlos, claro que sí. La Garza. Se prepara la Garza. Defiende muy bien Churón. Ahora viene, 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 viene. Coloca. Sí, señores. Punto para Carlos Trompa. 8. 8 a 5. Ahora, ahora. Pierde la pelota Johan. 5 a 8. Cambio. Señores. 9, señores. Con la misma moneda le están pagando a la Garza, señores. Vamos a ver. Punto. Va, perdón, cambio para la Garza. Ahora viene Carlos. ¿Saca el cambio? Sí, señores. Le avisó la Yuca, señores. Ahora viene Johan alzando la pelota. Punto para la Garza. 6 a 9 el marcador. Johan lo regala, señores. Juegue, juegue, dice el señor árbitro. Ahora se prepara la Garza. Veremos si logra colocarla. Claro que sí. Y hace una descabezada a Trompa. Está duro, señores, este punto. Johan le pasa la pelota a Trompa. Ahora David alzando la pelota. Borra 2 a 6. Parece que era mala, pero no se confía el Churón. Bueno, señores, ¿termina o no termina? Claro que sí, señores. 2-15 para Carlos Trompa. De esta manera, pues termina, señores. Estamos aquí con Davicho, que ha estado participando esta tarde, pues él ha sido el volador y han obtenido el triunfo frente a la Garza. Bienvenido a Ecuabol y José Bora. ¿Qué nos puede decir al respecto del partido? Buenas tardes, don José. Un partido, gracias por la visita, un partido muy duro. Gracias por todos los que han venido a participar aquí, en especial de usted, un gran pindaleño. Y saludos a todos los pindaleños y de otra parte, don José. ¿Qué le pareció el contrincante? Sí, un rival muy... muy duro y gracias a Dios se pudo obtener la victoria. ¿Desde cuántos años empezó a jugar? Desde los 16 años. ¿Ahora cuenta con cuántos? 23 años. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar? Seguir al deporte nomás y que es lo mejor que puede haber para la salud y así ahí vendrán más contrincantes. Pueden venir a visitar a este hermoso cantón Pindal. De todas las provincias serán bienvenidos todos. ¿Y el triunfo a quién se lo dedica? A mi familia, mi esposa y a todos los que están aquí en Pindal. Le agradecemos pues por el gran espectáculo que brindaron esta noche, en esta tarde, y también pues lo felicitamos a la vez. Gracias, gracias José, muy amable. Gracias por la bueno, entrevista. De esta manera se expresó aquí Davicho para Ecuavole y José Barba, reportó José Barba Rogel. Será hasta el próximo video.
donde nos volvamos a encontrar. Por aquí está, ahí está Robin desde Machala. ¿Cuánto?